Bienvenidos una vez más a Entérate. Hola familia, estamos en las afueras del templo Fushimi Inari Taisha, fundado en el año 711 en Kyoto, Japón. Como puedes observar, aquí tenemos algunos platillos. En su mayoría, estos son solo de exposición ya que son falsos. Y tenemos aquí algunas otras tienditas de souvenirs y también de alquiler de kimonos para la visita al templo. Y empezamos a ascender, por así decirlo, hacia lo que es el templo. Durante el recorrido verás varias estatuas de zorros que se encuentran a lo largo del santuario con una llave en la boca. Esto representa la llave de los graneros que conservan el arroz. El templo fue dedicado a la diosa Inari, considerada la patrona de los negocios. Inari anteriormente era considerada como la diosa del arroz. Los artesanos y comerciantes rendían culto a ella para poder obtener buena suerte y riqueza de sus negocios. Y lo hacían donando torís a este templo. Un torí es un arco tradicional japonés, también llamada o considerada puerta sagrada. En este caso en particular, cada torí tiene una serie de letras japonesas indicando agradecimiento a la diosa Inari y solicitando al mismo tiempo abundancia en sus negocios. De igual manera podemos ver aquí que hay dos hileras de torís. Es súper fácil perderse en este templo, así que hay que tener mucho cuidado. Y bien, si deseas explorar Japón, el templo Fushimi Inari Taisha es un lugar que no podrás perderte por nada del mundo. Así que, ¿qué esperas? Para hacer tus maletas, tomar un avión e ir a Japón. Espero el video te haya gustado y no olvides suscribirte y darnos muchos likes. ¡Hasta la próxima! ¡Japón te espera!